El doctor dice que nacerá en cualquier momento. Mi hija, nuestra hija nacerá quemada. Me levanté con algunas molestias esta mañana. El doctor quiere que tome el tiempo entre las contracciones. He estado sintiéndolas durante una hora. ¿Es muy doloroso? La labor de parto comenzó. Inicia la aventura de nuestra hija. ¿Por qué me robaste esto? Fueron las horas más largas, más dolorosas, pero más importantes de toda mi vida. Si supieras cuánto deseaba que estuvieras junto a mí, es tan extraño, a pesar de todo el enojo que siento contra ti. Solo puedo imaginarte a mi lado en estos momentos. Pensar en ti me da fuerzas. Pensar en ti era lo único que calmaba mi dolor. Sentía que me tomabas de la mano. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios Calma. Mío. Tranquila, tranquila, todo estará bien, hija. Hija, todo estará bien, mi vida. Qué malas que todo salga bien, por favor. Entonces vámonos. Vamos al hospital. ¿Las contracciones ya son cada 5 minutos? No, aún no. Siguen siendo cada 8. Ay, Dios mío, sigo en 8 minutos. Nihan, ¿qué importa si son cada 8 o cada 5? Discutiremos por 3 minutos. Vamos al hospital. Al menos estaremos allá. Anda. Está bien, pero por eso no daré a luz más rápido. El doctor dijo que esperará hasta los 5 minutos. Está bien. ¿Por qué no pensamos en cosas agradables? ¿Serviría? Tenemos 8 minutos para pensar muchas. ¿Qué dices? ¿Te parece buena idea? Debe haber chocolate en la cocina. ¿Me lo traes? ¿Chocolate? Dijiste que pensara en cosas agradables y el chocolate es una de ellas. ¿Me lo traes? ¿En serio, Nihan? No te rías, ya estoy cansada, por favor. De acuerdo, voy por él. Ah, por favor, hija, date prisa, por favor, date prisa, por favor. ¿Es en serio? No puedo creer que en este momento quieras comer chocolate, Nihan. ¿Lo que sucede? Es que necesito energía, mucha. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Háblame, Nihan, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieres más chocolate? ¿Ah? No eres real, no estás aquí, qué mal. No estás en este momento. Estoy en tu corazón. ¿No te basta? Qué mal. Qué mal, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Esa vez tu ausencia me dolió más que nunca. Necesitaba algo más que tu recuerdo. Si tuviera la oportunidad de pedir un deseo, habría sido tú. Que tus manos sostuvieran las mías y así poder soportar todo el dolor que sentía. No sonó el teléfono. ¿El hombre de la fotografía no estaba dentro? No, solo había un señor moreno de bigote. Yo entré al baño y estaba vacío. Está bien, les agradezco.
Muchas gracias. Emir, dime. ¿Estás seguro? Sí, voy para allá. ¿Tú también estás enojada conmigo? Sí, lo sé. Tu papá tiene razón. Pero esto no terminará así, mi amor. No importando qué tan enojado esté tu padre conmigo. ¿Cómo está? Por ahora se encuentra bien. Está consciente. Pero debemos llevarla al hospital para hacerle más estudios. Necesitaremos dormirla para evitar una reacción negativa de su cuerpo y la estaremos despertando por intervalos. Todo porque esté bien. Ella se recuperará, ¿verdad? Es muy pronto para dar ese diagnóstico, pero esto es un milagro. ¿Y qué milagro? Felicidades. ¿Su memoria está intacta? Me refiero si podrá reconocerme a mí y a mis hijos. Responderé a su pregunta después de los exámenes. Nunca más nos separarán. Últimas direcciones. Dogasan, Chile, Estambul. ¿Cuándo piensa volver a despertarla? Por ahora es muy difícil decírselo. ¿Piensas ir al hospital o regresarás con Ihan? Mi madre despertó a Su. Está de vuelta. No tengo la intención de separarme de ella por ahora. ¿No le harás el honor de ir al hospital? Me iré a casa. Qué mal volverá. No quiero que sospeche que estamos juntos. Haz lo que tengas que hacer para alejar a ese hombre de Nihan. Si logra terminar con mi paciencia, haré que adelante su cita con la muerte. Thank you.
te insistiría si no fuera urgente. Llámame. Nos comunicaremos contigo. Está bien. Yo se lo agradezco mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Zeynep Soidere. Hoy conversé con usted sobre un trabajo. Ahora estoy en Atasejir, muy cerca de usted. Si tiene tiempo, podría ir a una entrevista. Está bien, nos vemos ahí. La esencia de mi hija no está aquí. ¿Lo leíste todo? Leí cada una de las líneas. ¿Pensaste que dolería menos? No sucedió así, Nihan. Me has robado tiempo. Y pusiste una página por cada día. Una página sin el olor de mi hija, sin su llanto, sin su risa. ¿Crees que al escribirlo compensarías todo lo que perdí? No. Ahora me duele más. Esas palabras hieren mi corazón. Yo creí que estaba herido, pero estoy despedazado. Esas páginas están matándome. Sí, a mí. A mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Clavaste un cuchillo en mi pecho. Dime por qué lo hiciste. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos sabiendo esto? ¿Por qué lo hiciste? Qué mal. No hables así. Si supieras todo lo que quiero decir, no sabes lo difícil que está siendo para mí contenerme. Tu llanto es en vano. Esas lágrimas ya no me conmueven. ¿Tú piensas que te engañé? ¿Crees que me importa lo que piense? Tuviste la acción más baja conmigo, Nihan, la peor. Lo hice. ¡No tenías que! ¡No puedes ocultarle un padre a su hija! Tuve que hacerlo. ¿Qué? ¿Excusas?
No, qué mal. ¿Entonces defiendes lo que hiciste? En verdad, lo siento mucho. Que lo sientas no cambia nada. ¿Cómo pudiste quitarme a mi hija? ¿Con qué derecho lo hiciste? ¡Dímelo! Dijiste que él era su padre. Le diste a mi enemigo, a mi hija. Justo cuando creí que terminaría con él, me hiere en lo más profundo. Me siento derrotado. Soy el perdedor ante él. Mi hija. Mi vida. Mi vida la tiene él. ¿Entendiste? Terminaste conmigo, con nosotros. Con todo. Esto era por un periodo de tiempo. Yo quería decírtelo. ¿Encontraste la forma de calmar tu conciencia? Ozan se suicidó, qué mal. Mi padre no lo resistió, tuvo un ataque cardíaco y murió. Perdí a mis seres queridos y estaba muy enojada contigo. Y además de todo, tú estabas en prisión. No me importan tus excusas. Me llevaré a mi hija. Qué mal. Denise está durmiendo. Por favor, entra en razón. No puedes llevártela de mi lado. Me la llevaré lejos de aquí. No lo permitiré. No necesito tu permiso. Qué mal. Tendrás que pasar sobre mí si quieres llevártela. Lo haré si me obligas. No lo hagas. No es el momento. ¿Y cuándo es el momento? ¡Dime cuándo, Nihan! Ya no existe ni lo bueno ni lo malo. ¡Todo está en nosotros! No es por nosotros. ¡Apártate de mi camino! Tú me pusiste frente a Emir. Busqué tu ayuda dos veces y ambas me diste la espalda. La primera no quisiste ni verme. Es mi abogado. Nihan Koskoglu. Nihan, la reunión con Kemal Soydere fue rechazada. ¿Le dijo que se trataba de mí? Por supuesto. Específicamente dijo que no quiere verla. Y que no regrese de nuevo. ¿Y la otra vez? Ya cállate. Te dije que no lo olvidaras, qué mal. Pero ya veo que olvidas muy rápido las cosas que haces. ¡No olvides este día, qué mal soy, Dere! ¡No lo olvides! Dejé todo mi enojo, mi rabia, mi dignidad y mi orgullo de lado para ir a buscarte y pedirte que me ayudaras. ¿Pero qué hiciste? Me rechazaste, me humillaste. Acepto tu oferta. Pero después me ayudarás, Kemal. Prométemelo. ¿Aceptarás cualquier cosa? ¿Tan desesperada estás? No quiero perder más tiempo contigo, Nihan Koskoglu. ¡No lo sabía! Porque tú siempre tienes razones que te justifican. ¡Yo también! Te la oculté. Porque quería proteger a mi hija. Y sigo pensando en lo mismo. ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez has callado algo por amor? ¿Sabiéndolo has cometido ese pecado, Kemal? Si vas a odiarme por proteger la vida de mi hija, entonces hazlo. Lo acepto y no estoy justificando lo que hice. No estoy negando que te hice mucho daño, Kemal. Y entiendo que estés enojado conmigo. Pero no puedes llevarte a Denise de mi lado. Olvídalo, nunca lo permitiré. No pondrás a Denise en medio de la guerra entre Mir y tú. Protegeré a mi hija. No podrás hacerlo, no eres Dios. Entiéndelo ya. ¡No puedes pelear en contra de la muerte, Kemal! ¿No te das cuenta? Denise no será la víctima de nuestro amor, ¿entiendes, Kemal? Ponte en mi lugar por un momento, por favor, Kemal, por favor. ¡Mírame! ¡Mírame, Kemal! ¡Mírame! No quiero perder a ninguno de los dos, ¿me entiendes? ¿Sí comprendes? Quiero que estemos lejos de cualquier daño, viviendo muy felices tú y yo y nuestra hija. Lo único que quiero es amar, Kemal, es lo único que quiero, amarte.
y no perderte. Lo que quiere mi corazón es amarte, Kemal. 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 Promételo. Prométemelo. ¿Prometerte? ¿Qué cosa? Que nunca vas a separarme de Denise. Necesito aire. Kemal, quédate. Leila. ¿Qué sucedió entre ustedes? ¿Qué pasó? Que discutimos, gritamos. Leila, Kemal venía decidido a todo. Quería llevarse a Denise con él. Estoy muy asustada. Nunca pensaste que él quisiera llevarse a Denise, ¿verdad? No puedes detener a Kemal, está en su derecho. Emir tampoco se detendrá. ¿Crees que se lo permitirá? ¿Necesita morir alguien para que me den la razón? ¿Cómo dices eso? Leila, temo lo peor. Y si Kemal intenta llevarse a Denise, las cosas estarán mucho peor de lo que piensas. ¿Entonces convence a Kemal? ¿Y si no puedo? ¿Qué hago? ¿Quieres que vaya para allá? Primero trataré de convencer a Kemal. Si no lo consigo, entonces te llamaré, Leila, y te diré en dónde estoy. Para que vengas, ¿puedes venir con Ayhan? Está bien, cariño. Llamado de Jacar. Zeynep. ¿Qué estás haciendo aquí? Supe que perdiste el trabajo. Es por eso que te llamé. Ya estoy buscando uno nuevo. Pronto lo encontraré. De acuerdo, pero necesitas cuidarte, Zeynep. Toma, ponte esto. Gracias. ¿Tienes hambre? Hakan, aléjate de mí. Saldrás lastimado. Zeynep, lo único que quiero es comprarte una sopa caliente. Por favor. Thank you.
No alejes tu mano de mí, Kemal. No me castigues con tu indiferencia, por favor. Lo que tengas que hacer para alejar a ese hombre de Nihan. Si logra terminar con mi paciencia, haré que adelante su cita con la muerte. ¿Volverá a despertar? Claro. Sus exámenes son positivos. Podrá llevársela mañana. Yo estaré yendo a su casa a monitorearla. Muchas gracias, doctor. De nada. Con permiso. Adelante. Este es un gran regreso para la familia Kuzcoglu. Al menos disimula un poco tu tristeza, papá. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes miedo de que pueda recordar todo y te culpe? Son tonterías. Entonces te daré una innecesaria advertencia. Ruega porque nada le suceda a mi madre. No intentes reunirla con Dios. Ya no tengo 5 años. No me engañarás. Si lo intentas, te voy a castigar. ¿Me estás amenazando? Así es. Literalmente. Ahora déjanos solos. Fehime Ekome. Creo que te preocupas demasiado. ¿Eso crees? Come, anda. Huseyi, nada pasa aquí, ¿entiendes? Nada. ¿Y si ella tiene hambre? No te preocupes, madre. Siempre encontrará una manera de estar bien. No tengo apetito.
Ya está muy preocupada. ¿Por qué le dijiste eso? Solo quise tranquilizarla. Solo eso. Llamada de Emir. Zeynep, no te preocupes, te encontraremos un trabajo. No, no pienso en eso. ¿En tus padres? Estoy seguro que pronto se arreglarán. Antes moría por salirme de esa casa. Sin embargo, ahora no entiendo por qué la extraño tanto. Ellos te perdonarán, mientras no cometas los mismos errores. Pregunta. ¿Qué? Si me he visto con Emir, pregunta. ¿No es lo que quieres saber? ¿Quieres comer algo más? ¿Mm? Mugan Kuskoglu despertó del coma. Está en el hospital de la costa. No me interesa. No quiero que la deje sola, ni siquiera con el doctor, ¿de acuerdo? Sí, señor. Necesitamos es paciencia. Seamos pacientes, Kemal. Se ha terminado mi paciencia. No las dejaré cerca de él. Kemal, yo tampoco quiero que eso suceda. Pero mira, ya estamos tan cerca. Ya eres accionista de la empresa. Nunca hemos estado tan fuertes ante ellos, velo así. Terminaremos con Emir cuando le quitemos todo su poder. No podrá hacer nada sin pagar el precio por ello. Mi familia son tú y Denise. Yo soy solo tuya, amor. Trata de controlar tu ira, Kemal, por favor. Si al final del camino está la libertad, puedo seguir viviendo unos meses en esa prisión. Yo no. Llevo 6 años sin ti. Pero no pasaré un minuto más lejos de mi hija. Qué mal. Yo iré a verla. Temo que pierdas la razón debido a este amor, Zeynep. Sí, estoy loca. Anoche le grité a mi padre lo mucho que te amo. Por eso rechazo esta casa. ¿Para qué? ¿Para que me tengas como amante?
¿Sabes que soy tu papá? ¿Lo sabes? Desde la primera vez que escuchaste mi voz, lo sabías. Bienvenida. Bienvenida, princesa. Bienvenida a mi mundo y a mi corazón. Dámela. Paso. Hola. Ah, perdón por molestarte. Estoy preparando la cena y... Solo quería saber si vas a venir. No puedo ir. ¿Estás en la oficina? No, tuve que salir a conseguir. Está bien. Nos vemos. Gurshan, necesito que me ayudes. ¿Se durmió? No. Le calentaré un poco de leche. ¿Despierta cada noche? Eso ha cambiado con los meses. Estos días se despierta como a las 12 de la noche, toma su leche y se vuelve a dormir. Dime más de ella. Le gusta que alguien juegue con sus dedos mientras se duerme. La habitación debe estar completamente a oscuras para que pueda dormirse, pero las cortinas deben estar abiertas. ¿No se dormirá o sí? Perdóname. Ibas a preparar su leche. Tomaré la mejor decisión para ella. Hija. Thank you.